Genial, chao. Bueno, antes que nada, dar las gracias a José por la invitación, a todo el equipo por la organización y todos esos tópicos que se suelen decir. Y quiero lanzaros una pregunta a ver si avivamos el hashtag, ¿vale? ¿Quién de aquí está viviendo ahora mismo de su proyecto y de su pasión y quién no? Ponerlo en Twitter. Yo vivo de mi pasión, hashtag monetízate, o yo no vivo todavía de mi pasión, pero lo haré, hashtag monetízate. Un problema que vi recientemente, además me vino del Congreso de Valencia, que también di una ponencia presencial y hablando con muchas de las personas que estaban allí, y es que hay mucha gente que tiene unas ideas brutales de negocio, pero no se atreve a implementarlas. Tiene miedo de emprender. Miedo porque puede llevar mucho tiempo el desarrollo web, puede llevar mucho tiempo el desarrollo de productos, sobre todo, tiempo de inversión, dinero si es un producto físico, y esto se soluciona fácilmente. Y hoy vamos a ver cómo. Una forma puede ser la que se va a explicar aquí hoy, y es el marketing de afiliados de toda la vida, es decir, que te paguen una comisión por vender el producto de otra persona. Y puede ser un producto físico, hoy vamos a ver ejemplos, o puede ser un producto digital, un producto formativo, servicios de otras personas. Y vamos a ver cuál es la ventaja, ¿vale? Bien, aquí tenéis en pantalla, para que veáis que es verídico, que se puede además, según se empieza, un ejemplo de un producto físico. Al poco de empezar, uno de los proyectos que tengo con unos socios, que es de deportes. Y empezamos a vender porque no sabíamos qué vender en nuestro caso. Así que empezamos a recomendar un producto de suplementación deportiva. Y con un solo 5% de comisión que nos llevábamos por venta, y aquí está el truco, luego lo contaré, nos empezamos a generar como un sueldo base de España. Incluso diría que un poco por encima, porque veis que empezábamos con 1.000 y pico euros de facturación, ¿vale? Solo vendiendo este producto, luego nos sumamos a vender más productos que no eran nuestros, obviamente, entonces la facturación se incrementaba. Pero como veis, de este solo producto empezábamos en enero y en abril ya habíamos facturado casi el doble que en enero, ¿vale? Aquí no seguimos dando las capturas, pero esto sigue siempre en aumento. Y de esto os voy a hablar hoy. Soy Alejandro Navas, fundador de vivirdetupasión.com, donde enseño a emprendedores digitales a impulsar sus negocios online, sobre todo tener tiempo libre automatizando una vez que éste funcione. Cofundador de mundoentrenamiento.com, una revista digital de deportes, entrenamiento y salud. Creador del curso de embudos de venta de España y creador del nuevo Mastermind de negocio premium. ¿Se puede vivir de tu pasión sin un producto propio? ¿Vale? Y puede ser con marca personal o sin marca personal. Esto es a vuestro gusto. Pero el truco, el toque de vivir de tu pasión, de tu proyecto, sin tener un producto propio, es que aquello que recomendéis tiene que ser de un alto valor, ¿vale? Un producto de alto valor. Porque si no, no dan los números, no dan las matemáticas y no habrá un negocio viable. Entonces, recomienda aquello que te guste, aquello que veas viable, pero que tenga un alto precio. Y ahora vamos a ver un ejemplo claro. Con un producto físico, si tú eres un apasionado de los relojes, puedes elegir un producto de bajo coste, ¿vale? Aquí vemos un Casio que anda en torno a los 50 euros según Amazon, o un producto de alto precio. Un Michael Kors es el mismo producto, es un reloj, ¿vale? Lo que cambia es el precio. Uno, una media de 50 y otro, una media de 350 euros. Creerme, porque estoy acostumbrado y ya tengo experiencia en esto, que requiere el mismo esfuerzo vender un producto de 50 que uno de 350 que uno de 10.000. Requiere el mismo esfuerzo. Lo único que hay que hacer es llevar el público objetivo a un producto o el público objetivo a otro producto. Es decir, yo puedo vender relojes Casio de deportes que si llevo un producto, un público objetivo, perdón, de un sector, digamos, de un estatus alto standing, no lo va a comprar y puedo llevar tráfico a esa página que no lo va a comprar. Y lo mismo ocurre al revés. Es más, hay mayores conversiones en productos de alto precio, porque cuando se vende estatus, como es un reloj de Michael Kors, si atinas con tu público objetivo y lo llevas a esa página, les cuesta menos soltar la billetera. Y de esto creo que os habló Alex Mateo ayer en una ponencia de Facebook Ads. Seguro que habló de cómo detectar ese público objetivo. Así que ir uniendo piezas de todas las ponencias, al final os llevaréis un gran conocimiento. ¿Por qué no salen los números? Lo vais a ver. Si yo ofrezco, imaginar, soy un apasionado de los relojes, entonces voy a montar una página nicho que no es marca personal de relojes. Y digo, ¿cuál vendo? ¿De deportes Casio o Michael Kors y de lujo? Vale. Si decido irme a bajo precio, Amazon te da, si lo veis, una comisión del 10%.
Es decir, que el precio medio es de 50 euros, para llevarme 1.000 euros tengo que hacer 200 pedidos al mes. En cambio, si elijo un producto de alto valor, de alto precio, la comisión es la misma, 10%, y para un precio medio de 350 euros tendré que hacer solo, para generar 1.000 euros, 28 pedidos. ¿Qué cuesta más? ¿Generar 200 pedidos o 28 pedidos? El truco está nuevamente en atinar con el público, en segmentar y llevar el tráfico cualificado a esa página de venta. ¿Vale? No hay más, no hay más historia. Así que vendáis lo que vendáis, sea vuestro, sea por recomendación, mi consejo, ir a alto precio siempre. ¿Cuáles son las ventajas de vender productos de otras personas para empezar? Y olvidaros aquí los físicos porque nos vale igual para productos digitales y luego vamos a ver un ejemplo. Uno, que no inviertes tu tiempo en desarrollar ese producto. Yo si me pongo ahora a crear una marca de relojes propia me va a costar mucho tiempo y sobre todo mucho dinero. Testeo el mercado. Sé, voy a descubrir si se me da bien o no se me da bien vender en ese mercado. Si funciona, después, una vez que testeo el mercado, estoy validando el producto y si quiero, si yo ya estoy vendiendo productos de Michael Kors, si quiero vender luego mi propia marca de relojes, si lo hago, ojo, con marca personal primero, me va a costar mucho menos. Ya he validado el mercado, he validado el producto y sé que se vende bien y que a mí se me da bien venderlo. Marca personal. Si trabajo en vez de una página nicho, lo hago con marca personal. Aquí la ventaja es que yo voy a estar hablando de relojes, voy a estar vendiendo relojes de otros, pero a la vez me voy a estar creciendo en autoridad y marca personal porque voy a ser como el experto que habla de relojes de Michael Kors, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, cuando quiera vender mi producto, me va a costar mucho menos. Y más conversiones. Lógicamente, si yo acabo de sacar un producto mío, las conversiones van a ser más bajas porque nadie conoce mi marca personal. Pero si yo vendo un producto de Michael Kors, ahora que estamos hablando de relojes, las conversiones siempre van a ser mayores porque ya es una marca reconocida a nivel mundial. Pero no todo iba a ser flores. La desventaja de vender productos de otros, nuevamente aquí olvidados de los físicos, para este caso no encaja, es que yo venda el producto que venda, voy a llevar a mi comunidad y le voy a regalar la base de clientes, de potenciales clientes y clientes a otra empresa, ¿sí? A otro sector, a otra marca, etcétera. Es un problema porque me estoy quedando sin mi base de datos de potenciales clientes, pero se puede arreglar fidelizando a nosotros, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo súper práctico y también que viene ahora, este no lo iba a poner ahora, pero creo que va a venir bien. Por ejemplo, si yo vendo un reloj de Michael Kors y quiero fidelizar al cliente para que luego, si vendo algo más, me lo compre a mí, no directamente a Michael Kors, le digo, oye, y además te regalo 6 meses de garantía no oficial, porque yo soy experto en arreglar relojes, y te regalo esos 6 meses. Cuando se te acabe la garantía oficial, ven a mí y yo te lo arreglo a coste cero, ¿vale? Podría ser. Otra mejor, te regalo, si tú compras mediante este link, este producto en mi página, yo te regalo una correa extra de Michael Kors. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es fidelizando. Son los bonus que conocéis en los productos digitales, en producto físico también se puede hacer. Pero yo soy más de producto digital. A mí me gusta el online, no me gusta andar ni con pedidos, no me gusta andar con stock, no me gusta andar tampoco con dropshipping porque el margen es más pequeño. Aunque sea producto de alto valor, el margen suele ser muy pequeño. Así que vamos a ver cómo haría yo esto mismo, pero dentro del mundo digital. ¿Vale? Por ejemplo, a mí me encanta el mundo del desarrollo personal, pero de momento no soy ningún experto. O estoy trabajando por cuenta ajena, soy un experto, quiero emprender, pero tengo miedo a que no me funcione a mí, ¿vale? A no traer clientes. ¿Cómo lo haría? Bueno, lo primero, yo ya sé que el desarrollo personal funciona y se vende muy bien, porque tengo clientes que generan mucho dinero en este sector. Entonces, lo primero que sería hacer una web. Lo segundo, crear una página de servicios. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo un blog y empiezo a generar contenido, la gente va a pensar que es un blog. Y yo no quiero que piensen que yo tengo un blog, quiero que piensen que tengo un negocio digital, ¿vale? Por eso voy a poner la página de servicios y con un alto precio de asesoría, que no quiero que se venda, lo único que quiero es dar apreciación de negocio y no de blog gratuito. Y después empezaría a hacer networking. Empezaría a hacerme una lista de 20, 25 personas referentes en el sector. Y empezaría a seguirlos, empezaría a comentar sus artículos, todo su contenido. No tiene que ser gente que haga artículos. Hay gente que hace podcasts maravillosos, hace canales de YouTube buenísimos. Todo el tipo de contenido que tengan, empezaría a comentarlo y a compartirlo mencionando a estas personas, para que sepan que yo soy un usuario activo de ese sector y que además que soy un seguidor de él, que estoy promocionándolo.
Y después intentaría invertir en una de estas personas, elegiría una de ellas e invertiría en su formación, en su servicio para ver y confirmar la calidad del mismo, porque es algo que luego yo voy a querer recomendar como afiliado. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es una estrategia de cómo voy a coger el producto de otra persona que me lo ceda para venderlo llevándome una comisión. Y finalmente les haré entrevistas. ¿Por qué toda como esta fase de networking así? Porque voy como de más frío a más caliente llegando a las entrevistas. Y lo que voy a hacer para mi comunidad, los que me siguen, es como generar una autoridad ante ellos. Y me van a ver más cercano a mí que no a un ser que está más superior y que ellos son fans incondicionales, ¿vale? Lo que ocurre es que yo estoy como un paso debajo de esa otra persona con más autoridad y estoy por encima de mi audiencia. Entonces, las personas quieren saber cómo yo he hecho para acercarme a estas personas. Estoy cogiendo autoridad. Una vez que tenemos esto, ya es hora de promocionar el producto o servicio. Y ojo, atención a lo que dije antes. Invertir primero en esa persona. Aunque no hagáis la formación, es para ver cómo la tiene. Invertir en su servicio, aunque no os haga falta, es para ver cómo lo hace. Lo que tenéis que recomendar a vuestra comunidad es un producto de calidad. Nunca os juguéis vuestra marca personal por pasta, ¿vale? Porque el dinero viene rápido y se va rápido. Si tenéis una marca fuerte, la gente luego va a confiar en vosotros. Si le vendéis un producto de mierda, no va a confiar en vosotros, ¿vale? Así que eso, lo primero. Y si no conozco a nadie del sector, porque yo imaginaos que empiezo en el desarrollo personal y no conozco absolutamente a nadie, bueno, pues aquí iba a compartir pantalla, pero como me pone complemento bloqueado, no me fío de que vaya a joder algo, así que os lo cuento un poco de oídas. Sería buscar en Facebook, ¿vale? Hay unos parámetros y además creo que Vilma Núñez ha escrito un blog que se llama el Open Graph, ¿vale? Open Graph, miradlo en el blog de Vilma Núñez, que os da como unos parámetros para hacer búsquedas de, imaginaros, gente que sigue la página de José Fachín, ¿qué más páginas sigue? ¿Vale? Entonces yo, si fuera un desconocido en el mundo del marketing digital, entro y quiero hacerme un referente y hacer networking, pero no conozco a gente que sea top en el sector, lo más rápido es esto. Vais a Facebook, ponéis vuestro perfil en inglés y con ese parámetro, que además lo facilita Vilma Núñez en este post que os comento, es uno de los más recientes, ponéis ese parámetro y buscáis la gente que sigue la fanpage de José Fachín y ponéis el nombre de José Fachín, ¿qué otras páginas sigue? Y entonces os va a dar un listado Facebook y ya sabéis quiénes son los referentes. ¿Vale? Perfecto, seguimos. Y ahora os voy a poner ejemplos prácticos que yo mismo estoy haciendo y que empecé a hacer desde el inicio de mi negocio para validar si el tema de los funnels, las herramientas y todo esto funcionaba, ¿vale? Si el mercado, sobre todo español, estaba preparado. Así que cuando lancé el blog, lo primero que hice no fue desarrollar mi producto, me iba a llevar mucho tiempo. No fue desarrollar mi servicio, porque no tenía tanta experiencia con clientes. Lo tenía conmigo mismo, pero no a clientes. Así que puse mi página de servicios y empecé a recomendar herramientas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Mi mentalidad era, Alex promociona productos de bajo coste porque se van a vender mejor. Y empecé a, con este que veis aquí, productos de bajo coste entre 30 y 50 euros. En este en cuestión son herramientas. Como veis, el gráfico de arriba aquí no pone el precio porque no aparecía en la herramienta, pero eran precios de eso, de 30 a 35, más no. Y empecé a recomendarlo. Se generaron conversiones de hasta el 12,74%, lo que a mí me indicaba que es un producto que interesa mucho, se estaba vendiendo muy bien, ¿vale? Un 12,74% de conversión a venta, de visita a venta, es alto. Solo se llevó 502 visitantes a esta página. Obtención, $433, ¿vale? Si veis el producto de abajo, no sé si se ve bien, son 27 productos. Aquí el coste era mayor, ya llegaba a los 50, entre los 50 y 60 euros. También seguía siendo herramientas y el porcentaje de venta era menor, 3,45. Pero el tráfico más o menos fue el mismo, se llevaron 649 personas. Obtención, $493. Y aquí fue cuando empecé yo a pensar, vale, aquí lo ideal es ir subiendo precios, por lo que estoy viendo, porque a mí me costó el mismo esfuerzo llevarlos a una landing que a la otra. Así que empecé a afiliarme a otras herramientas de calidad que yo conocía bien y las empecé a promocionar. Me fui a una de email marketing, que el promedio de valor que me entra son 70 euros mes recurrente. Me aumentaron de un 10% de conversión a un 30% por llevar mucha afiliación y lo que se lleva ahora son 2.900
$8, ¿vale? Más producto, mismo esfuerzo, mayor conversión, mayor ROI positivo, mayor pasta para mí. Seguimos. Ejemplos, productos de alto valor. Y aquí empecé a promocionar, en este caso fueron formaciones, yo invertí primero para ver si tenían calidad y luego los empecé a recomendar. Productos de entre 500 y 1000 euros. No me volcaba mucho, simplemente mandaba un par de emails en la promoción, no me volcaba demasiado en hacer publicidad. Así que hice una venta de cada producto que veis aquí, 50% de conversión, oye, pues no está mal, ¿vale? Pero luego dije, oye, tengo que seguir con esta la formación porque da pasta y a mí me gusta mucho. Vamos allá. Productos de alto valor, nuevamente, 500, 1000 euros. ¿Qué ocurre? Empiezo a vender, fijaros, la primera foto que veis, el primer numérico es una factura de 2.772, ¿vale? Mismo esfuerzo que antes, ¿eh? Yo no he cambiado el esfuerzo, ni he llevado más tráfico, ni he llevado, además soy un blogger que tiene muy poco tráfico, pero me enfoco mucho en la conversión. Siguiente producto que afilio, dije, vale, voy mejorando, voy detectando el truquillo. Siguiente producto, me meto el mes siguiente, ¡pum! 500, 361 y $7.113. ¿A qué se deben los últimos resultados? ¿Cuál es la diferencia de que fuera creciendo en productos más o menos iguales, gente con la misma autoridad, eran todos productos formativos? ¿Por qué hay ese cambio de cobrar de repente 400 a cobrar 2.000 a cobrar 7.000 o más? En este caso fueron $8.000 por una campaña. ¿A qué se debe ese cambio? Bueno, pues el cambio se debió a campañas de venta. Lo que he hecho ha sido poder llegar a vivir de mi proyecto sin siquiera si no hubiera tenido mi propio producto. Vamos a segmentar, quiero que veáis la estrategia, ¿vale? Es como el valor ya de esta ponencia, ahora que veis todo eso, que se puede vivir tranquilamente de un propio proyecto, pero sin tener un producto propio. La estrategia que hice y donde estoy ya cada vez facturo más a nivel de afiliación es, uno, segmento mi lista. Yo tenía en el momento de hacer la última promoción 3.700 contactos, y segmenté, ¿vale? Pues llevando a artículos de interés, llevando a vídeos relacionados siempre con la misma temática que voy a vender después, el mismo producto. Esto llevarlo a productos físicos o productos digitales, ¿vale? Entonces, cuando la gente leía ese artículo, cuando la gente veía ese podcast que yo recomendaba y estaba relacionado con la temática, empezaba a segmentar. Un total de segmento de 672. Es decir, de 3.700 personas me quedé solo con 672. El resto no le interesaba, no iba a quemar esa porción de lista. Así que cogí, me bajé ese 672, lo subí a Facebook Ads y después veremos qué hacemos con ellos. Antes de esto, hice una campaña para generar un poco más de lead, ¿vale? Pero no demasiado. Si os fijáis ahí, invertí, vamos a dejarme agrandar a mí, aquí. Vale, se invirtieron para conseguir 79 leads, me costaban 84 céntimos, invirtieron como 61 euros, creo que pone ahí. Yo como lo veo en pequeño ahora mismo, no lo veo bien. Vale, pero creo que vosotros se ve en grande, o eso espero. Eran leads potenciales, pero tráfico frío. No me conocían absolutamente de nada, ¿vale? Por lo que para mí el lead ese está bastante bien de precio. Hay gente que le puede parecer caro, pero veremos cómo el ROI ha compensado. Segundo paso de la estrategia. Facebook Ads, tráfico. Lo que hice fue coger esa lista que os dije que subí de 670 y pico suscriptores, lo subí a Facebook y me creé un público similar. Era gente que estaba interesada. Así que lo que hice fue crear ese público similar y mandar tráfico a la página de venta, ¿vale? Con ese público similar. Es decir, nuevamente, tráfico frío que a mí no me conocía de nada, pero puede que conociese a esa persona. Y aquí vienen los tips que contaba al principio de la ponencia. Tercera estrategia de Facebook Ads, retargeting, ¿vale? Cogíamos a toda la gente que había visto la página de ventas, pero no compraba. Y solo se invirtió en esta campaña, solo en esa campaña de retargeting, 26 con algo euros, 27 ponerle. La inversión total de la campaña en Facebook Ads fueron de 209 y el ROI fue bastante positivo. Sacaron 5.300 y pico, creo que pone ahí. Y luego, por el otro lado, el resto, que fueron como unos 7.000, 8.000, a mayores sacaron por email marketing, ¿vale? Entonces, importancia de esto, siempre trabajar con gente interesada, público objetivo, no machaquéis a toda la lista. Yo si fuera a toda la lista hubiera vendido un poco más, pero hubiera sido por machaque y la gente no hubiera quedado contenta para luego venderle otro producto.
Pero yo no me conformé con esto, quise ir un poco más allá y hacer algo diferente en marketing. Dije, vale, seguramente me haya entrado gente nueva en la lista, y esto ya para finalizar, así que voy a hacer un experimento. Voy a, como yo explico marketing digital y funnels, les voy a decir, oye, ¿queréis ver? Porque yo aquí ya llevaba ingresados bastantes euros, llevaba más de 4.000 en este momento, y les dije, ¿queréis saber? Y es este primer email, ¿vale? ¿Queréis saber cómo hice la campaña para vender un producto de afiliado de una consultora para formaros en una consultoría de marketing digital? Entonces lo presenté simplemente, yo no dije nada más, ¿vale? Y ahí metí a toda la lista, los que no estaban segmentados. Entonces muchos se quedaron aquí y yo no les dejaba pasar, a menos que hicieran clic. Si hacen clic es que muestran interés. Entonces les presentaba la primera campaña. ¿Qué ocurría? Era una campaña que yo ya tenía hecha porque estuve haciéndolo con los segmentados, pero en realidad era toda la campaña de venta. ¿Qué ocurrió? Empiezan a mostrar interés. Alguno ya compró aquí, ¿vale? Pero sigo segmentando. Espero al siguiente. ¿Han hecho clic en el enlace de venta? Sí. Entonces los dejo pasar. Y si no, no los dejo pasar. Y así hice toda la campaña. De 3.000 y pico, yo a los 3.000 y pico no les vendí nada, lógicamente, solo les hice la presentación y al filtro final me quedé solo con 3 personas, ¿vale? Por hacer este experimento. ¿Qué ocurrió? Que las 3 personas compraron. Nuevamente, verifico que el test de solo vende a la gente segmentada, funciona. Y esas 3 personas puede parecer poco, pero resultaron en 3.000 euros, cosa que yo, si no hubiera hecho este experimento, no hubiera conseguido. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como decía Pablo, siempre es bueno hacer tests. Os acabo de enseñar una estrategia que he hecho yo para un producto de afiliación, pero no tiene por qué funcionaros a vosotros. Intentar hacerla, intentar imitarla, y se funciona genial. Y si no, hacer un experimento. Y no sé cómo voy de tiempo, José. Intenté ir un poco rápido para cortar y que volviera esto al ritmo normal. Está perfecto, está perfecto. Genial. Muy bien. Nada, dale, claro, gracias. Perfecto. Y aparte, fue rápido, pero claro, se entendió muy bien. Creo que sí. Si no, voy a estar toda la tarde con el móvil para responder preguntas. Hoy no voy a hacer nada más. ¿Por qué? Porque tengo funnels, como ese que habéis visto, entonces me tengo que estar trabajando todo el día. Solo tenéis ahí un regalito, la puntilla, ¿no? Tenéis un regalito para montar un sistema mínimo viable de pasar de lead a venta al momento, ¿vale? Que el primer suscriptor, según se suscriba, os dé ingresos para revertir todo en publicidad. Así que bueno, ahí os dejo el regalo y tenéis ahí mis contactos. Y nada, José, una máquina. Esto está yendo como la seda, yo creo. Sí, sí, sí. Empezamos, como te digo, con algunos problemitas, pero ya estamos perfectos. Ya todas las presentaciones de los ponentes están en la herramienta para poder emitirse online, excepto las que ellos nos han pedido exclusivamente compartir pantalla, como Romuald Fons o como le va a pasar a Iñaki Tobar. Pero sí, está funcionando todo a la perfección. La mayoría de la gente que tenía problemas, que me han llegado casi 180 emails en 20 minutos diciéndome que no habían podido entrar, ya les hemos contestado. Estamos aquí con Mariela Quiroga, mi mujer, y con Rangón también desde Murcia, contestando email, pasando enlaces nuevos a los que no han podido entrar. Pero bueno, ya la normalidad y el éxito está garantizado. Ya somos Trending Topic hace rato, yeah, con Monetízate. Y el Monetiza 17 está siendo también Trending Topic en algunos lugares donde no lo había sido ayer. Pero marcha muy bien. Muchas gracias, Alex. Todo el mundo aquí tiene. De nada. Todo el mundo aquí tiene los datos de Alex, su grupo en Facebook, su cuenta de Twitter, y si no me equivoco, también su blog, Vivir de mi Pasión, ¿no? Sí, se llama exactamente. Que promocione mucho. Sí, sí, no pasa nada. No sé de promocionarme mucho. Y en Twitter pueden ir dejándole todas las preguntas que quieran. He visto, más que preguntas, he visto mucha gente compartiendo capturas de pantalla y diciendo su opinión sobre lo que...